nombre del emperador, el personal de esta estación y todas las naves de la zona quedan bajo arresto. Abortad los vuelos y volved a la plataforma enseguida, o seréis destruidos. Ni los ruñes, lamebotas. Asegurando la estación, señor. Pelotón 1, resistid aquí. Pelotón 2, asegurad el hangar. Llamando al comandante rebelde, aquí a Aerón Azamín. El Imperio nos ha echado a mí y a mi familia de nuestro hogar. Buscamos protección. ¿Podemos acercarnos? ¿Sois los hijos de Tomás Azamín? Era un buen hombre. Lamenté vuestra pérdida. Sed bienvenidos. ¿Pero cómo sabíais dónde encontrarnos? Soy una amiga de Olin Garm. Uno de vuestros pilotos de caza. ¿Está ahí? Bien, ya hablaremos de eso en persona. Seguid a vuestra escolta hasta el crucero de Fians. Bien, conseguimos llegar a la flota rebelde. Sin papá y Galín y con el tío Antán perdido, estamos solos. Los rebeldes están dispuestos a aceptarnos. Seguro que Olin Garm estará allí para apoyarnos. Tras esa emboscada en el hospital rebelde, era normal que sospechara. Emon y yo vamos a intentar descubrir lo que ha pasado con el tío Antán. Mientras tanto, parece que uno de tus sueños se va a hacer realidad. Olin ha hablado bien de ti al comandante Devers. Vas a poder demostrar si estás cualificado para pilotar cazas estelares. Tengo noticias para ti, Sierra. Es un recuerdo que recogiste en la última misión. El resto del escuadrón te está esperando en la sala de instrucciones. Bienvenidos, nuevos reclutas. Tomad asiento. Ha llegado el momento de demostrar si tenéis lo que se necesita para ser un piloto de cazas. Las misiones de ataque en el espacio profundo son la tarea más común de un piloto de cazas de la Alianza. El venerable E-Wing y su sucesor, el B-Wing, son las naves preferidas en este tipo de misiones. Los siguientes ejercicios evaluarán tu rendimiento en ataques contra varios blancos. Estos simulacros de combate se basan en eventos reales. Presentarán problemas tácticos de dificultad creciente. Te recomendamos que repitas este ejercicio cuantas más veces mejor. Prueba todas las naves y armas disponibles y explora diferentes tácticas. Tras despegar del crucero de la Alianza Liberty, seguirás a tu instructor en una serie de ataques contra varios objetivos del Imperio. El primer objetivo serán los tanques de almacenamiento de la instalación de gas Tivanna del Imperio. La instalación no está protegida, pero un ataque atraerá la atención. Así que sé rápido. El siguiente objetivo será un crucero imperial de la clase Karrak, que está en la unidad de reparaciones de Amorian cerca de Dry 4. Esta instalación está protegida por varias baterías láser. Hay una base imperial lo bastante cerca como para que envíe refuerzos al poco de tu llegada. No pierdas el tiempo. El objetivo final es un convoy del Imperio que transita cerca de Cirtapa. Es un gran convoy con poca escolta, así que debería ser capaz de producir importantes daños. Destruye cuanto puedas del convoy antes de que las naves supervivientes consigan escapar al hiperespacio. Vuelve al Liberty en cuanto termines.